hay mucho desencanto a veces en los jóvenes, porque no hay el suficiente empleo, porque a veces tienen que trabajar para comer y no pueden ni siquiera estudiar. Y es la etapa en la que el joven pues tiene tantos sueños, tiene tanta pues necesidad a veces de quedar bien con la novia, de quedar bien con la familia. Pues es un tema difícil la cuestión de la seguridad. Sí, mira, todo esto se debe a que las políticas públicas fallidas de las administraciones pasadas, en donde se decía que el sexenio del empleo, y realmente lo que vimos nada más pues era lema, porque hubo grandes cantidades de desempleo, y no lo digo yo, lo dice la sociedad lo sabe. Ustedes como periodistas y como medios de comunicación también lo saben, porque se han presentado muchos problemas, están mal ahorita la situación en el tema juvenil, y los dos factores, como siempre lo hemos venido mencionando, es la educación y el empleo, que es lo que se tiene que trabajar muy bien. Ahora con el recién nombrado José Manuel Romero en el IMJUVE, que se tiene que transversalizar la política de materia de la juventud en ese sentido, que es un gran reto que se tiene. Y bueno, decirte también un dato aquí que tenemos, que 106 intervenciones federales en materia de la juventud, solamente el 20%, es decir, 17 fueron calificadas como buenas prácticas, y esto fue llevado a cabo por evaluación de políticas y programas para el desarrollo de la juventud. En salud nos dice que ha habido avances en los últimos 10 años, pero aún el 36.6% de los jóvenes no tiene ese servicio. Y el 25% vive en un hogar con carencia por inseguridad alimentaria, siendo el grupo de los 12 a los 17 años de edad de los jóvenes, ¿no? Entonces, hace falta trabajar mucho, mejorar las estrategias y ver de qué manera a nosotros los jóvenes nos pueden el gobierno poner ciertos programas para participar, ¿no? Ya hemos escuchado que se hizo la Feria del Empleo en Manzanillo, pero creo que nada más quedó en la pura Feria del Empleo, porque hasta ahorita no se han visto resultados. Creo que se tienen que hacer programas en donde sean de constante permanencia, ¿no? Que sigan trabajando en ese programa, que no nomás se lleve a cabo el programa y ya se finalizó el programa y se dio a conocer y se orientó, ¿no? Sino que debe de ver en qué manera, o vincular a las empresas para que se involucren a los jóvenes. Muchas veces las empresas no confían en los jóvenes, que porque no tienen la experiencia, que porque son huevones, que porque el alcohol, que porque las novias, ¿no? Creo que en ese sentido, pues se tiene que trabajar en muchos factores, y sobre todo, yo comentaba también hace tiempo que vienen muchas empresas también acá a Colima, ahorita tenemos lo que viene siendo Suburbia, que están trabajando en ello, que no se traigan a sus trabajadores ya, sino que aquí los agarren. Aquí hay mucho colimense talentoso que tiene muchas ganas de trabajar, mucha energía, y en ese sentido pues hacer un llamado, ¿no?, también a los empresarios para que estén al pendiente de eso. Creo que si combinamos la educación, que se cultiva más en los jóvenes, y se cultiva también el empleo en esas características, pues vamos a tener mejor una sociedad preparada y vamos a reducir esos índices, ¿no?, de violencia y de inseguridad. Hablabas tú de becas, de que ustedes iban a poder ser gestores de becas. Vamos ¿en dónde, cómo? Vamos a trabajar ese mecanismo, vamos a visitar la Secretaría de Educación Pública, de Gobierno del Estado, vamos a estar ahora con el IMJUVE, con un colimense, un paisano, también vamos a estar tocando puertas, vamos a reunirnos, vamos a también estar en la Secretaría de la Juventud y en ciertas instituciones educativas donde nosotros podamos trabajar en ese sentido y pelear becas para poder hacérselas llegar a jóvenes que nosotros tenemos detectados. Nos decían que cómo detectamos nosotros a los jóvenes y a la sociedad que tiene problemas. Bueno, nosotros no tenemos oficinas, no tenemos un punto permanente donde reunirnos, nuestras oficinas son en la calle, o sea, es en la ciudad, con la gente, el trabajo de campo, ahí es donde nosotros realmente detectamos esos casos, esos problemas, ¿verdad? En ese sentido. Oye, Víctor, ¿tú confías en que, bueno, ahorita está un colimense en el IMJUVE, pero tú confías en José Manuel Romero en que sí va a venir a traer cosas buenas, o que, bueno, ya está en el DF y se va a olvidar de acá, de los jóvenes de Colima? Bueno, nosotros vamos a trabajar y a pelear hasta lograr el objetivo, ¿no?
creo que esa situación va orientada hacia los jóvenes y hacia la sociedad en general, que es la que tiene que evaluar el desempeño de José Manuel Romero en el INJUVE. Y de cierta forma el presidente de la República ha sido muy claro, quien no va a dar avances, quien no da avances, no tiene asegurada la permanencia de su gobierno, ¿no? Muy bien, en el caso del Estado tenemos una Secretaría de la Juventud. ¿Qué resultados viene dando y qué tanto es el trabajo que ustedes realizan con ellos también? Bueno, ahorita no, hay que ser muy sinceros, no hemos tenido mucha cercanía con la Secretaría de la Juventud en trabajar proyectos, pero tuve una llamada telefónica hace un par de días con Roberto Ramírez, pues para poder trabajar en ciertos proyectos que tenemos nosotros en materia de la juventud. Creo que sí le hace falta un poquito de trabajar a la Secretaría de la Juventud, de que haga un poquito más de propaganda en las redes sociales, en los medios de comunicación, porque si no, pues ya no se ha visto un poco de trabajo en ese sentido, ¿no? Pero sí han estado trabajando, han llevado a cabo programas como lo que viene siendo el alcoholismo, lo que viene siendo la prevención del volante. Entonces, han trabajado muy fuertemente en eso, en el empleo también, pero creo que se tiene que reforzar un poco más e innovar estrategias en el empleo, ¿no? En ese sentido. Y pues el trabajo en las redes sociales, ¿no? De difundir información, porque hay mucha gente, y lo reitero, de todo el mundo, y muchos colimenses que ya están ahí, de todos los niveles, ¿no? De las etapas de desarrollo ya están ahí. El trabajo de la Federación de Estudiantes Colimenses, que también es una asociación de jóvenes, ¿cómo lo ves tú, desde tu punto de vista? Han estado trabajando muy fuerte ahorita en las colonias, han tenido mucha presencia en Manzanillo, ahora con el nuevo cambio de administración ahí estudiantil, pues de cierta forma entran con ganas, con mucha participación, y se les ha visto ahorita trabajando. Ojalá que sigan de esa forma, trabajando en beneficio de la juventud, del estudiantado, y por qué no también de la sociedad. Y pues ojalá también que no se dejen manipular por actores políticos o de cualquier figura, y también que no pierdan su originalidad de ser, ¿no? Que no se dejen ir por otros temas. Hablabas también de que, bueno, quisiera preguntarte, ¿tú cuántos jóvenes representas? ¿En qué lugares se encuentra la Organización Mexicana de la Juventud? ¿Y en Colima qué acciones va a realizar también? En Colima tenemos a un gran líder que ya tiene ya 5 meses de ser nombrado, Alberto Bolio, un joven muy talentoso. Estamos trabajando en conjunto. También en el municipio de Colima tenemos a José Enrique López Rivera, jóvenes, talento, líderes, que se involucran por trabajar por la ciudadanía, por trabajar por la gente, por la sociedad. Y en ese sentido estamos trabajando en equipo con esa sintonía que nosotros tenemos. A nivel nacional estamos concretando ahorita en Veracruz, porque es muy difícil involucrar a los jóvenes en la política, pero estamos ya trabajando en Veracruz, en que el joven que estamos nosotros proponiendo tome esa dirigencia y empezar a trabajar por los jóvenes de Veracruz. En Tamaulipas ya estamos cerrando un broche de oro para impulsar ya esa dirigencia estatal, y tenemos ahorita presencia en Jalisco y en Nuevo León, en esos estados de la República. ¿En Colima, ¿no?, cuántos jóvenes están agregados? En Colima estamos aglutinando ahorita alrededor de 200 jóvenes, que forman parte de ellos del bachillerato 1, del bachillerato 16, del bachillerato 4, bachillerato 2, jóvenes del ISENCO también están trabajando, y ahorita el beneficio que tenemos para ellos es que estamos realizando 5 actividades por mes, y a los jóvenes universitarios y del ISENCO les estamos acreditando el servicio de las culturales y de las deportivas, ¿no? Muy bien, pues ya para terminar, nos mencionabas acerca de este proyecto que tienen, que van a tratar el tema de la sexualidad en los jóvenes. Sí, mira, hemos visto que las estadísticas han estado aumentando, no tengo todavía ahorita yo los números precisos, porque vamos a hacer un análisis. Y bueno, creo que es importante que nosotros como jóvenes estemos capacitados para poder platicar con otro joven y decirle las consecuencias que se han venido presentando, lo que viene siendo de las enfermedades de transmisión sexual, del embarazo precoz, que es un tema pues que ya se ha presentado en adolescentes de 13 años de edad, ahorita en el tema de secundarias, de bachilleratos, pues ya es muy... no es muy tan común, pero sí se tiene que trabajar ahorita en las secundarias llevando conferencias. Nos reunimos hace unos días con el secretario general de gobierno, Rogelio Rueda,
para ver de qué manera nosotros vamos a estar trabajando en el tema de la sexualidad. Vamos a tener también una plática pendiente con el doctor Lara, que es el secretario de salud, para trabajar ya y reforzar ese tema de salud. Queremos que, pues, como te lo mencionaba, que los jóvenes estén preparados y estén conscientes de esa actividad. Ya no queremos llevar videos ni queremos llevar fotografías de las enfermedades. Queremos llevar los casos en vivo, en presente y en directo, de persona a persona.